muchas personas creen que por ser un país que somos parte, entre comillas, de Estados Unidos, tenemos muchos accesos a médicos, pero realmente la salud en Puerto Rico, en los bajos recursos, es bien limitada. Y con esto del COVID se ha empeorado más. Estuvo María limitó los recursos mucho, y luego del COVID, y luego ahora con el COVID, pues los pacientes y las personas realmente tienen temor de salir a su casa, así que han dejado de cuidarse, y pues ha hecho un gran impacto. Y yo creo que Médicos Sin Fronteras vino a hacer un cambio que necesitaba Puerto Rico. Ha logrado llegar a impactar a comunidades que han sido marginadas en Puerto Rico por mucho tiempo. Es bien importante que, aunque no están bien fáciles los accesos de salud en Puerto Rico, todavía hay identidades y hay personas que sí están bien dispuestas y comprometidas con esto de la salud y de ayudar al paciente. Y ahora que yo llamo a mi padre, no quiero hacer de otra cosa. Yo soy como nosotros, pero mi padre es mi hijo. Y ahora que yo llamo a mi padre.